Híjole, no, no viene. Ojalá que no se tarde mucho el joven. ¿Te ofreció dinero? Sí, pues así me dijo. ¿Ah? Ajá. Oigan, mis cuates. ¿Dónde están esperando? Esos, en cuanto oyeron el alboroto, salieron corriendo. No, hombre, ¿cómo que? Sí. No, ven, si no lo puedo... Ven, ven. Pasa, nada. Mira. Híjole. Qué bola de rajones, ¿eh? Ahora esto sí no se va a quedar así porque me van a oír. Y pues, yo creo que me voy a tener que sin esperar el dinero, ¿verdad? Si no... Bueno, pues ya, mejor me voy. Muchas gracias por las cédulas y por todo, don Sebastián, ¿verdad? Por don Seba. Don Seba. Bueno, pues gracias. Ahí nos vemos. Licenciado Robles, aquí están los papeles de la propiedad de la Colonia del Valle. Hermanita, tú y el licenciado Robles deben haber estado muy entretenidos aquí, puesto que no se enteraron de lo que pasó en el jardín. Porque no se enteraron, ¿verdad? No, no, ¿qué pasó? Una que se metió a robar. ¿A robar? No le hagas caso a Dulcina, ya sabes cómo es de exagerada. Es una muchacha que se metió a cortar unas ciruelas, nada más. Según nuestro hermano, eso no es robar. Bueno, quizá lo haya hecho por hambre, ¿no? Pobrecita. ¿Verdad, Federico? Digo, licenciado. Aquí tienes los 10,000 pesos para la ratera esa. Ay, hermana, hermana. ¿Y usted, licenciado? Hago un cheque a nombre de Ricardo por 100,000 pesos. ¿100,000 pesos? Sí, que no hablo claro. O sea, hace un momento usted me dijo... Sí, que... hace un momento le dije que Ricardo no le daba un centavo más por este mes. Siempre sabe convencerme para conseguir de mí lo que quiere. Haga el cheque, licenciado. Está bien. ¿Y Sebastián y la muchacha? Ya se fue. ¿Cómo? ¿No esperó el dinero? Pues... dijo que ya era bastante con lo que le había dado y se fue. Pero me advirtió que le diera usted las gracias por todo y que le dijera que es usted muy bueno. Qué lástima que se fue. Me imagino que este dinero le hubiera servido de mucho. Bueno, joven, si usted quiere, se lo puedo llevar en un momento. ¿Sabes dónde vive? Bueno, ella dijo que en la ciudad perdida. Y que se llama Rosa. La ciudad perdida queda aquí cerca. A lo mejor preguntando, doy enseguida con ella. ¿Ah? Por las características que tiene, debe ser famosísima en el barrio. ¿No crees? ¿Eh? ¿No crees? Sí, claro, cómo no. Bueno, toma, llévaselo. No. Vamos a esperar hasta mañana. De aquí entonces voy a averiguar otra manera de hacérselo llegar. ¡Chalis! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Lo sé mucho! ¡Eso! ¡Ay, ahí viene Rosy! ¡Hola! ¡Cobardes! ¡Qué joyones son, eh! ¡Está bueno! Dejaron ahí sola como idiota y ustedes se vinieron para acá a jugar. Como si nada, ¿verdad? No te pasó nada. ¡No me pasó nada! ¡No me pasó nada! ¿Cómo va a pasar? No ha sido por el joven allí eso. Me hubieran agarrado esas dos viejas cacatúas y me hubieran metido hasta la cárcel. Y ustedes acá jugando. No le habrán dicho nada a la Tomasa, ¿verdad? No le dijimos nada. Yo sabía que no te iba a pasar nada. Ah. Tú te salvas de todas. Pareces gato, 7 vidas. Sí, es cierto. ¿Saben qué, hijos? No quiero que me vuelvan a dirigir la palabra. ¡Ay, no seas gato! No quiero que me vuelvan a dirigir la palabra. Por lo menos en una semana. Ni a jugar fútbol. En una semana, ya dije.
¿Eh? Y no me hablen. Háganse. ¿Por qué no saben que tengo aquí? ¿Eh? Checa nomás. Huele. Están dulcitas. ¿Eh? Sí, chucha, ahorita. ¿Sabes qué tengo aquí? Me dieron comida. Y de esto nada para ustedes. ¡Ay, pues, ¡vaya! ¡Como cobardes, collones! Ya les dije, ¿eh? ¿Qué no me entendieron? Ni una semana. En una semana no quiero que me hablen. Ni que me dirijan la palabra, ni jugar fútbol. ¡Ya, chale! ¡Ya, chale! ¡Ya, chale! ¡Ya, chale! ¡Cobarde! Malina, la sorpresota que te traigo. ¿Y qué son esas bolsas? Cosas para comer. Mira, las salsiduelas, mira qué bonitas están. Tan grandotas, tan rojas y bien sabrosas. Cómete una. No, ahora no, mi hija. Ah, dale una, que no te van a hacer daño, están buenas. No. ¿Tampoco nunca las has comido? Pues claro que sí, mija, claro que sí. La última me la comí hace mucho tiempo. Imagínate. Fue cuando... ¿Cuando vivías con mi mamá, no? Sí, mija, sí. Sí, pero... ¿Sí? Pues ahora te vas a comer todas estas hasta reventar. Mira, están llenas de ciruelas, son tan re buenas, cómetelas. Mira lo que está dentro. Frijoles. Arroz. Y esta lata de queso. Puré de tomate. Puré de tomate. ¿Y de dónde he sacado todo eso? Me lo regalaron. Y ahora me voy a ir al mercado a comprar cebollas. Ajos. Aunque sea medio kilo de pellejos. Hoy sí vamos a comer bien rico, vas a ver. Rosy, ¿qué hiciste, mija? ¿Qué hiciste? Quédate, hombre, de veras, te lo juro. Te lo juro por mi papá que no me lo robé, de veras. Me lo regalaron, en serio. ¿Y dónde te regalaron esas cosas? ¿Y por qué? Ya, pues en una casa, ya. ¿Ves? Ahí. ¿Ves? Algo hiciste y me lo quieres ocultar. Algo malo hiciste. Ay, por Dios, Rosa, un día te van a llevar a la delegación. Híjole, pues ya mero. ¿Qué? Mira, manina, te voy a decir la mera neta. Mira, esto de verdad sí me lo regalaron, sé. Yo, sí, hice algo malo, me porté mal, pero... Bueno, esa cosa no pasó de un susto. ¿Qué hiciste, Rosy? ¿Qué hiciste? Manina, no quería decírtelo para no preocuparte, pero pues, como total, pues, no pasó nada. Ven, te lo cuento todo. Eso sí. Te lo juro por mis padres, de veras. Por Diosito que está en el cielo y por la Virgencita guardo, pero de veras, no lo vuelvo a hacer. Nunca más, de veras. ¿Rogelio tampoco cena esta noche con nosotros? Ay, pero ¿qué te extraña? Ya sabes que cuando le da por encerrarse en su cuarto, no hay quien le quite la obsesión. Ay, pobre, vive amargado por lo de sus piernas. Rogelio exagera. No es el primero ni el único. Debería de ponerse en manos de médicos. Ay, eso es dinero gastado inútilmente. No estoy de acuerdo contigo, Dulcinea. Rogelio no nació así. Fue un accidente. Ay, pero ¿cuántos médicos lo vieron hace años y nada? Quizá nunca lo vio el indicado. Ay, pues a ver si tú lo convences. Porque siempre que le sugiero que reciba atención médica, me da la misma respuesta. No. Y no te metas en lo mío. ¿Qué quieres que haga? Ricardo, ¿te dije que Leonela te estuvo llamando toda la mañana? ¿Ah, sí? Sí. Repórtate con ella, ¿quieres? No tengo tiempo ni ganas. Ay, Dios mío, ¿pero cómo eres con Leonela? Ella tan amable, siempre pendiente de ti, preguntando cómo estás, dejándote saludos. ¿No hay un momento que no nos hable de ti? Sí, precisamente es lo que menos me gusta de Leonela. Su insistencia, lo fastidiosa que se pone a veces. Ay, no sabes lo que dices. Otro se sentiría orgulloso. Ay, Leonela es una mujer muy bella, con mucho dinero, elegancia, categoría. Y ya sabes cómo me gustaría que te casaras con ella, ¿eh?
También sabes cómo pienso al respecto. Mira, Leonela para mí es como una amiga, una compañera para una fiesta, pero nada más. ¿Y qué pretextos le pones? Simplemente no me gusta. Admito que es guapísima, pero no es el tipo de mujer que me interesa para que llegue a ser mi esposa o la madre de mis hijos. Sálvame, tengo triste el corazón.